cabezas de piedra tienen varias figuras, en unas con formas de reptil, en otras con forma de mono y en otras con figuras humanas. En este caso, esta pieza tiene forma de reptil, pero en esta vemos que tiene una forma de un mono. Los surcos se le ven claramente, los ojos, la nariz y en todo alrededor de la piedra están los surcos. Esta tiene una figura también de un mono. Como podemos observar, la nariz, la boca y está hecho en una piedra porosa, porque en las tomas anteriores hay también hechos en piedra maciza. Mire aquí las escamas reptilianas de este, pero a los alrededores tienen formas de cara humana. Ahí podemos apreciar una cara humana.